Doncs del món de les models dels anys 50, 60, 70, és que n'hi ha moltíssimes, ens anem, doncs, també té que veure en el cinema. És una exposició que hi ha a Barcelona, que és de Media Day Mundo Pixar, i tenim a Luciana Forte per parlar d'aquesta exposició tan maravillosa. Què tal? Hola, què tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Gracias. Oye, para empezar, es pensar Pixar es fantasía. Fantasía, historia, realmente es una marca que nos ha traspasado un poco a todas las generaciones, ¿no? No solo a los niños, sino que este mundo Pixar, esta exposición, lo que recoge son películas que son históricas y películas un poco más nuevas. Por lo tanto, gusta a los más pequeños, a los más grandes. Es decir, que la respuesta del público es un poco, me he vuelto a sentir un niño pequeño, ¿no? Los pequeños disfrutan porque están en, claro, esa edad, pero los grandes también disfrutamos. Bueno, yo creo que también Pixar hace unas películas que es lo que dices, que a los adultos nos gusta verlas. No, totalmente. Y la verdad es que una de las cosas que tiene Mundo Pixar es adentrarnos en estos mundos de estas películas, adentrarnos y volver a recordar detalles exactos de las escenas. Claro. ¿Vale? Porque lo que destaca en esta exposición es que cuando decimos que es inmersiva, es que es totalmente inmersiva. Tú te metes en una escena que tú recuerdas de la peli. Incluso hay gente que nos ha dicho que se la prepara un poco antes, que vuelve a ver la peli antes. Ah, para ver. Y gente que la vuelve a ver después, ¿no? Porque claro, estas pelis que repetimos, ¿no? Y hay unas. Bueno, en estas imágenes, por ejemplo, aquí tenemos Cars. Entramos y hay hasta aromas. Por ejemplo, en el caso de Cars, estamos en el olor a un taller mecánico, ¿no? Un olor a neumático. Bueno. O entramos a... Que es una maravilla. Exacto. Entonces, entramos en la casita de App desde el inicio, ¿no? Entonces, creo que ahí un poco vemos todos esos detalles y la gente se puede sentir como si estuviera en el set de la película, ¿no? Claro. En esa escena y recuerda todos esos momentos que vivió al verlas. Si tuvieras que dar con algún momento, claro, me imagino que es un circuito. Claro, son unas 13 salas, ¿vale? 13 salas. 13 salas son unas alrededor de 11 películas en las cuales vamos recorriendo, arrancamos por app y luego vamos siguiendo, vamos desde Coco, recorremos Cars, tenemos también el Buscando a Nemo. Digamos que cada una, Ratatouille, cada una de las escenas nos va llevando a esas películas, claro, y esos aromas como si estuviéramos ahí dentro, ¿no? Y en definitiva, lo que busca este mundo Pixar, esta exposición, es que la gente se adentre en esos mundos, la recorra, recuerde y se lleve unas, bueno, hermosas, claro, fotos y esos momentos vividos que pueden ir desde niños, mayores, abuelos, tías. Tenemos opiniones de todo tipo. ¡Qué maravilla! Oye, si tú te tuvieras que quedar con un momento de la exposición, ya lo sé, todas seguramente, porque Pixar es para disfrutarla de inicio a final, como las películas, pero aquella que dices, uy, esta es la que todo el mundo, incluso a mí, yo tengo me que, toca. Claro, es difícil, porque sí, cuando preguntamos las preferidas cambian mucho, ¿no? Claro. Pero yo tengo que decir que para mí Toy Story, ay, sí, es que entras en la habitación de Andy y te sientes un juguete más, porque está todo hecho a escala, como para que tú entres y seas un juguete en esa habitación, ¿no? Entonces, a mí me toca más el corazón, quizás Toy Story, todas son bonitas. Por ejemplo, creo que me tocará más cuando vaya el corazón el abuelito de App. Ah, bueno, App, porque yo creo que lo amo. Es que tú entras, te adentras en la casita de App, estás como en el comedor, en la sala de la casita de App. Entonces te puedes estar sentar en los sofás, ¿no? Creo que es una de las cosas que nos gusta, que cada uno se lleva de ahí, claro, su preferida, ¿no? Y eso, y volver a ver las películas, que al fin y al cabo se trata de eso. Lo que queremos es que la gente lo recuerde, se lo pase bien, pase buenos momentos. Totalmente, gente. O sea, la idea es precisamente esa, ¿no? Que tú te puedas sentir en ese set y hacer todas las fotos que quieras para tus redes. Bueno, en Madrid fue todo un éxito. En Madrid fue un éxito, sí, pero lo está haciendo también. Más de 600.000 personas. Sí, fue una pasada. Realmente tenemos que decir que
nos superó a nosotros también, claro, la acogida del público, porque comenzamos en diciembre en Madrid y nos terminamos quedando hasta finales de junio prácticamente. Wow. Y la gente nos pedía si nos quedábamos más y ya era, bueno, y FEMA nos decía, bueno, ya está, ¿no? Ya necesitamos poner otra cosa. Otros, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí en Barcelona no nos sorprende, porque sabíamos que el público aquí también es un gran fan. Habíamos tenido mucho público de Barcelona yendo a Madrid, por lo tanto, qué ahora bueno, dijimos, bueno, pues ya que mucha gente se debe haber quedado con las ganas en Barcelona, venimos a Barcelona, que estamos ahí en el parking exterior de La Maquinista. Sí. Y realmente desde el momento que abrimos, la acogida ha sido increíble. O sea, en una semana ya llevábamos más de 100.000 entradas vendidas. Que dices, wow, si bien habíamos salido a la venta con tiempo, sí que lo que estamos viendo es que la petición del público es que vayamos a más. Claro. Ahora mismo tenemos a la venta hasta finales de noviembre, pero constantemente, día tras día, es cuándo os vais a quedar, os vais a quedar más tiempo. Claro. La idea es que estamos analizándolo para poder, claro, ver si podemos estirarnos un poquito más, pero sí que aproveche la gente porque ya nos están quedando pocas y no, claro, el tiempo es el que tenemos, es, ¿no? El que hay. Pero bueno, que lo disfruten. Quien haya, por ejemplo, visitado la de Madrid, ¿encontrará lo mismo en la de Barcelona o varían cosas? En la estructura es similar, es decir, el recorrido es el mismo. Sí que hay algunos retoques que hemos hecho en algunos personajes, por ejemplo, en el caso de App y demás, que tienen un poco más de volumen, ¿vale? Hemos hecho, obviamente, mejoras de lo que la gente nos pedía en Madrid, de cositas, de más de temas logísticos y demás, pero sí que la expo es la misma, el producto es el mismo. Lo que tenemos a diferencia es que tenemos una tienda de merchandising más grande, ¿vale? Y tenemos otra tienda más, ¿no? Claro, y tenemos otra tienda más dentro de La Maquinista. Si bien nosotros estamos en el parking exterior, que tenemos ahí montada una carpa gigantesca que se ve de todos los sitios, de 3.000 metros cuadrados. O sea, imposible no encontrarlo. No verla, o la veis de todos los sitios. Pero sí que es cierto que tenemos otra. La diferencia quizás en este caso es que hay más producto Mundo Pixar, es un más producto diseñado por nosotros junto con Pixar para que sea un producto de la expo, ¿vale? Y luego también otra tienda pop-up que estará también temporalmente mientras nosotros estemos ahí en La Maquinista. ¿Estará abierto de lunes a domingo? Está abierto de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, que es el último pase. Qué maravilla. Y es que uno dice, bueno, un lunes, pues hay mucha gente que ha venido el lunes porque no ha encontrado sitio en otro claro, día. Claro, es que hay veces que nos encontramos en el fin de semana y dices, no, pues hay que verlo, no porque, lo voy a disfrutar porque tanto. También es cierto que los fines de semana son los que buscamos un poco todos, ¿no? Claro. Para organizarnos, pero si bien hay que tener en cuenta que también hay parking, hay facilidades para llegar a La Maquinista, también buscamos una localización que tuviera las comodidades como para que la gente se pudiese desplazar, quienes tienen coche y quienes no, ¿no? Entonces, claro, para que sea un poco para todos, ¿no? Qué bonito. ¿Hay previstas exposiciones en otros lugares? Bueno, desde Mundo Pixar, sí que nos, aquí ya Barcelona es la última ciudad que hacemos dentro de España, pero después ya nos iremos a otras ciudades de Europa. Hay varias unidades, incluso Europa y también Oceanía, es decir, estamos barajando diferentes tours de esta misma. Nosotros como Proactive sí que tenemos previstos otras expos, somos los mismos que hacemos Jump de San Pau, o que hacemos Disney on Ice, o que hacemos Harlem Globetrotters, claro, sí, que la gente igual nos conoce también por otros de los contenidos que traemos, y esos ya están, es decir, vienen ahora los Globetrotters, hemos salido a la venta esta semana. Navidad ya empieza. Navidad, ahora empezamos siendo los regalos de Navidades, que eso nos alegra, regalar experiencias creo que está muy bien, y bueno, es una de las cosas que nosotros también nos dedicamos a eso, al entretenimiento. Y que es cultura, y que al final es cultura que puedes ir en familia y pasarlo bien. O sea, yo soy partidaria de que hay visitas son para adultos, hay visitas que son para niños y el adulto totalmente, lo que tiene es que acompañar y ya está. Totalmente. Pero en este caso es una visita cultural que no tiene límite de edad. No tiene límite de edad, por eso te decía antes que es como que tenemos gente grande, niños pequeños, incluso niños muy pequeños, que dices, bueno, no sé si lo va, pues igual le llama la atención las figuras, los colores. Claro, es una expo que está llena de colores, llena de figuras. Es decir, que no deja. Las reacciones son ¡guau!, ¿no? Cuando van entrando a las salas, la gente escucha un poco eso y nos lo dicen. Nos lo dicen tanto verbalmente al personal que tenemos trabajando ahí, como en las reviews que tenemos, en todas las reseñas que nos han dejado, que es lo que les gusta, ¿no? Que claro, vuelven a ser pequeños, o el que les ha gustado porque había el detalle exacto. Y los fans
claro, gustarle a un fan, muy fan de una marca, no es fácil tampoco, es un gran desafío, claro. Son muy exigentes. Y además es lo que tú dices, ¿no? Que antes de entrar se repasan alguna película, total. Pero que seguramente al salir también vuelven dicen... ¡Ay, que no me acordaba de esta película, la voy a volver a ver! Y se hacen la foto en la escena, porque claro, no es lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir que es un poco sentirte parte y lo que buscamos es que la gente se lo pase bien. Y lo que decías, al fin y al cabo nosotros lo que nos generamos emociones, nos dedicamos a generar esas emociones. Entonces buscamos siempre proyectos en la compañía que nos gusten a nosotros primero, luego que tengan que le gusten en general a la gente y que sean de calidad. Claro, al final es tener un museo. Es un museo moderno. Moderno, ¿no? Exacto. Porque tienes la tecnología y todo esto, pero claro, al final tú visitas los sitios y dices, bueno, quiero ver un poquito de todo. Totalmente, y en este caso Pixar, que estuvo el director creativo de Pixar, que ha estado incluso involucrado en las películas que se ven aquí, han estado en el detalle exacto. Es decir, que nosotros también teníamos mucha presión, ¿no? En el sentido de decir, vale, la tenemos que producir, tenemos que hacerlo y esto tiene que ser exacto la película, y venían a fiscalizarnos y a revisarlo cada cosa, desde los materiales que utilizas hasta cómo son las figuras, si son exactas a cómo son en las pelis. Por eso digo que el nivel de exigencia que tiene Pixar es muy alto, claro. Por tanto, cada producto que sale de ellos y con marca Pixar, ajá, tiene que estar en ese nivel. Claro. ¿Hay alguna parte de la exposición donde se puede ver algo del proceso de trabajo de Pixar? No, en este caso no. No, porque en realidad el proceso básicamente aquí es un proceso más de taller, un poco más... Claro. Tenemos pensado en algún momento hacer algún tipo de behind the scenes, sí que lo que tenemos es más de cómo construimos todo esto, pero no tanto el proceso de construcción de... Porque pensar que participan artesanos de diferentes partes del mundo, se han hecho piezas en diferentes partes del mundo, claro, también. ¿Cuántas personas pueden haber detrás de este proyecto? Pues detrás de este proyecto hay más de 100... con seguridad te lo digo, desde nosotros, nuestro personal de cada una de las compañías, en este caso nosotros estamos junto con Golden Peak, que es nuestro socio en este proyecto, uh-huh, y desde ellos nosotros y todos los proveedores que han hecho posible, porque no lo sé, por ejemplo, Cars es una pieza completa, claro, que tenía que viajar de una determinada manera. Wow. O sea, hay muchas cosas de este behind the scenes o detrás de escena que la gente desconoce, ¿no? Pero que sí que tiene su dificultad, claro, para poder además, llevarlo a cabo. Antes de poder abrir la puerta, digamos, total, hay un proceso enorme. Hay un proceso de test que hacemos nosotros para que la gente veamos cómo funciona. Pues fantástico, Luciana, muchísimas gracias. No, visitaremos el mundo Pixar, que además creo que todos nos apetecerá ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.